¿Cuál está? Ah. Bueno, 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 bueno. Eimei, mei. Eimei, mei. mei. Buenas noches. Vamos a empezar ya pues con este juego que luego me preguntan cuánto cuesta. Es completamente gratuito. Es el objetivo es divertirnos, es aprender, es hablar de aviación. Estamos a la mitad de la semana, entonces pues a los que nos gusta la aviación, los que somos fanáticos de la aviación, pues siempre es buen momento para darte. Siempre hay buen momento para darte un momento de aviación y para aprender. ¿Ok? Eh, pásale, pásale. Cómo están? Yo soy el capitán Alejandro. No sé si ya hicieron esta. Les voy a mandar, les voy a mandar lo que tienen que hacer. Es un programita. Métanse a menti.com, escanéenlo con su celular. Lo que yo sugiero es que con una computadora estén viendo la transmisión y con su celular hagan esto del código QR, porque a través de ahí es donde se van a eh, conectar, donde van a participar, ¿ok? Eh, pero quiero, ya en hecho estamos esperando nada más que Instagram se sume. ¿Ya se sumó Instagram? Sumado. Ok, los de Instagram tienen menos tiempo que los de YouTube para hacer esto. Y si no, no es necesario que hagan eso para divertirse, porque las preguntas todavía son abiertas, ustedes pueden saber. Este es un programa que detecta dos cosas, si contestas bien y contestas más rápido. Entonces, conteste lo más rápido posible y bien, obviamente, para... Que se puedan ganar el viaje eh, en nuestro vuelo con nosotros, que es una gran cosa. Entonces, sin más por el momento, vamos a, a, a continuar. Eh, no sé si ustedes vieron o se supieron de, fue hace poco menos de un año en Cancún, en la laguna de Nip -Shupte. ¿Por qué estoy hablando de esto? El primer tema que se ve en la aviación para, para ser piloto, y los que ya sean piloto no me dejarán mentir, el primer tema es Aeronáutica. Y la aeronáutica no es el primer tema porque sea el más fácil o porque empieces con lo más básico. Es porque es la base, es el fundamento de la aviación. Y es de los temas más importantes, porque de aquí, si no entiendes, no tienes un fundamento sólido de aeronáutica, todos los demás temas de comunicación, de instrumentos, de motor, todos los demás, eh, no les vas a agarrar la onda. Entonces, voy a poner, esperando a que se termine de conectar la gente y que lo haga, voy a poner mmm, tres videos. Que fallaron a los principios básicos de la, de la aerodinámica y por eso desgraciadamente pasó un accidente. ¿ok? Este fue en Cancún, no sé si lo vieron. Lo voy a poner. Ok, bueno, lo voy a adelantar. Este es un video, y les voy a explicar, es un video que eh, estaban haciendo un gender reveal que le dicen, que es cuando. Que van a saber el sexo del bebé. Entonces rentaron esta avioneta. Y esta avioneta, como ven, pasa, hace, hace un primer paso para hacer la finta. Y como que se va a regresar y de repente se tuerce y cae de picada hacia eh, la laguna Nichupte. Ok. Este voy a ponerlo más hacia acá, no sé si esté. Le voy a a poner la parte de, de aerodinámica que es la que nos importa. Ahí pasa y se desploma. A mí lo que me llama la atención de esto, vean, y se desploma desgraciadamente, ¿okay? Este a mí lo que me llama la atención de esto es lo primero que dijeron en los medios, incluso en este video, creo que lo dicen, que es una falla de motor. Se ve perfectamente que no es una falla de motor. Cuando el motor falla, los aviones no caen en picada. Los aviones caen en picada solamente cuando el piloto pierde el control del avión y lo, y lo tira. Una falla de motor no es causa de que el avión caiga en picada. ¿no? Eh, vamos al siguiente videito. Este es otro muy famoso también. ¿Y por qué lo digo? Porque al rato vamos a hacer una pregunta sobre el balance. Este es un, un avión. De, de la guerra de, creo que de, de Irak, en el que despega, estaba cargado de tanques, despega, los tanques se sueltan, se van hacia la cola, hacia el empenaje del avión, el avión no puede volar porque todo el peso está en la cola y se acaba, se acaba desplomando. Es un Boeing 747. El video que ven, ese video de la explosión es real, es impresionante. Déjame, lo vuelvo, vuelvo a poner más adelante a ver cómo está, para que lo, lo, lo vean. El video de la izquierda, el cuadro chiquito, es real, el de la derecha, obviamente, es una simulación. ¿okay? Pero vean cómo el avión está completamente pesado de cola, los aviones no vuelan como cohete y pierde sustentación y se tira. Esta parte es una falla por el balance, por el peso y el balance del avión. Tema que se explica en este primer tema de aerodinámica y principios de vuelo. Vamos a ver un accidente más también. ¿Ok? Este es otra... Ya, ya vimos, el primer accidente fue causa de un ángulo de ataque excesivo en el que el avión perdió sustentación. En el segundo video es de los tanques es un avión que perdió sustentación porque perdió el balance. A la hora que despegó el avión, los tanques de guerra se corrieron hasta el empenaje del avión, hasta atrás, y el avión perdió balance. Y aquí estamos viendo uno que fue causa... <coughs> Ay, perdón. Fue causa de la densidad. Le voy a adelantar un poquito. El objetivo es que vean cómo el avión... Ya está volando, pero no ha logrado despegar de la Tierra. No ha logrado despegar. Y por problemas de densidad, que como lo podemos ver, ¿qué, qué causa la densidad? Que también lo vemos en, en el primer capítulo. Eh, la densidad del aire está influida por la temperatura, por la humedad y por la elevación del terreno. Aquí vemos que hay por lo menos elevación, porque estamos viendo que hay montañas, estamos viendo que la temperatura es alta, el sol está soleado y la humedad... Eso sí, no lo podemos saber por el video, pero bueno, con esos dos factores vemos que ya es poca densidad y el avión no logra juntar el aire suficiente, la sustentación diferente, para emprender vuelo. Le adelanto. Hay una cosa que hizo bien este piloto que fue no tratar de levantar la nariz del avión. Si el avión ya no estaba volando, si levantas la nariz del avión, lo único que haces es que empeoras la situación. Y a final de cuentas, desgraciadamente. El piloto no alcanzó a leer los problemas a tiempo, no alcanzó a leer el avión y se acaban estrellando. Afortunadamente no hubo, en este no hubo eh, muertos, entonces ahí está el avión. Entonces son, fueron, son tres videos que eh, muestran la falla de entender el concepto de la aerodinámica. Ahora, primera pregunta para ver que lo estén recibiendo, primera pregunta, ¿en qué están en la aviación? ¿Ok? En un futuro cercano estudiaré de ya estoy Ya estoy estudiando para piloto. Vamos a esperar si, si se conectan más. Si no, aunque hay más conectados, ya están ahí en Instagram también. Este. Ok, vamos a. Ver. Había más eh, participantes al inicio. Le voy a dar chance de que contesten la pregunta. Y si no, ya se van juntando. Los que no, los que están viendo en, en Instagram, entonces. Este su digamos su última oportunidad para que entren al hazle sumin, a ver si le puede hacer sumin, a los que están en Instagram, si le puede hacer Zoom in, para que se metan con a través de otro dispositivo o algo así, a menti.com y pongan el código 34348243, es la manera en la que van a estar participando, ok, porque ya la siguiente es la, la pregunta. Voy a dar un ratitito más, un segundito más que alcancen a agarrarle la onda. Como les digo, no sé si vieron los de Instagram, como les digo, este es un programa que detecta que hayan contestado bien y que hayan contestado rápido. Ok. Vamos a. Y vamos a darle primero entonces a la, la primera pregunta. ¿Ok? Son 10 preguntas. Ok. Ok, perfecto. Son 10 preguntas y aquí están 3 eh, ya están estudiando para ser piloto y 3 en un futuro cercano van a estudiar aviación. Entonces vamos a entender, ya está estudiando, 4 ya están estudiando y 3 están eh, en un futuro cercano quieren aprender. Entonces vamos a ver los que ya están estudiando, vamos a ver cómo andan. Eh, como les dije, vamos a ver aerodinámica y principios de vuelo. Entonces si ya están estudiando, es un tema que ya debieron de haber... Visto, y vamos a ver, porque luego eh, los que quieren estudiar en un futuro cercano también han hecho una buena labor de investigación, de aprender, la información puede estar ahí en, en, divagando en libros y en internet, entonces también no, no subestimo la capacidad que tienen los que quieren apenas estudiar, que puedan tener un buen desempeño en esto. Las preguntas las, preguntas las tomé del SIAC. El SIAC, como saben, si no han oído hablar del SIAC, es el estándar, es la, la escuela, es la, pues sí, la escuela estándar, con, con las preguntas estandarizadas en México, bueno, en, en Latinoamérica, pero también en México, donde funciona. Entonces, las preguntas las agarré de ahí, son preguntas oficiales. Eh, y, por supuesto, las respuestas son respuestas también oficiales, okay Entonces, vámonos, sin más, vámonos a la siguiente, a la primera pregunta. Ok, uno de diez, pregunta uno de diez. Aquí están. Perfecto. Ahí están los avatars de todos. Ok, perfecto. Nueve personas que van a participar, más los que nos estén viendo. Diez, once personas, eh, más los que estén viendo que, que no van a participar, que no hayan bajado la aplicación, no pasa nada. Primera pregunta, contesten bien y rápido. Punto en donde se considera concentrado el peso de una aeronave. Centro de levantamiento, centro de presión o centro de gravedad. 23 segundos les quedan para contestar. ¿Dónde se, queda, se considera concentrado el peso de una aeronave? Ah, bueno, la gente que está preguntando no, es la primera pregunta, entonces todavía tiene tiempo para meterse a menti, es menti.com, eh, m de Mike, e de Eco, e de Noviembre, t de Tango y de India, menti.com. Y luego les va a pedir el código 34348243. Todo el tiempo está arriba donde se tienen que meter. Métanse y participen. Eh, probablemente van a, tener, van a estar en desventaja de los que entraron a contestar desde el principio, pero por lo menos lo aprenden a hacer para las próximos. Esto es un miércoles de aviación, se va a repetir o se está repitiendo todos los miércoles, ¿ok? Obviamente diferente programa, pero se está repitiendo todos los miércoles para que nos hagamos costumbre. Entonces, bueno, efectivamente, eh, punto en donde se considera, se, se, se considera, ok, aquí, punto en donde se considera concentrado el peso de una aeronave es el centro de gravedad, ¿ok? ¿Correcto? Vamos a, a, a ejemplificarlo. Estos son, yo también, así como estoy usando las preguntas estandarizadas, también estoy usando las gráficas estandarizadas. Estos son de los libros de la FAA de Estados Unidos, que la FAA es el órgano gubernamental que se encarga de regir la aviación, y por lo tanto, es prácticamente el, el quien se encarga a, de regir la aviación a nivel mundial. Entonces, es referencia obligada a sus libros. Estos son las gráficas de ellos, pero están en inglés. ¿okay? Eh, yo pregunté, punto donde se considera eh, concentrado el peso de una aeronave. ¿okay? El peso de una aeronave, se refiere, es una de, de las cuatro fuerzas que actúan en una aeronave, el peso de la que me estoy refiriendo, y sí, efectivamente es el centro de gravedad. ¿okay? Viéndolo en nuestro avioncito modelo, ¿okay? acá está, este avión, aunque sea, le quito el post -seat. este avión, aunque sea escala, aunque sea modelo, está balanceado sobre su centro de gravedad, ¿ok? Si pusiéramos este mismo detén acá atrás, sería de frente. Eh, si lo pusiéramos en otro lado, entonces la manera donde se queda balanceado, donde se considera concentrado el peso es en el centro de gravedad. ¿Qué es importante y qué hace diferente a la aviación a cualquier otra cosa? Un coche está balanceado en cuatro puntos, en sus cuatro llantas. Una persona estamos balanceados en dos en dos en dos puntos, en nuestras piernas, ¿no? Un avión en vuelo está balanceado en un solo punto, que es este, es el centro de gravedad. Y por eso es tan importante conocer el peso y balance. Los que estuvieron desde el principio de esa transmisión, vimos como una, un avión 747 al tratar de despegar, pierde el balance, todo el peso de, de los tanques de guerra se pasan al empenaje del avión, está balanceado en un punto, se va y el avión no puede volar de esta manera, no puede volar como cohete. Entonces pierde sustentación y se cae. Entonces, es un tema sumamente importante el, el conocer el centro de presión y el centro de gravedad. Esta relación entre estos dos no lo vamos a explicar ahorita, pero también es de suma importancia. Entonces, bien, la mayoría contestó bien. Siguiente pregunta. Ah, no, perdón, es más que pregunta. Vamos viendo cómo van, ¿ok? César. César va en el punto número uno, que contestó más rápido. Todos contestaron bien, menos Fernando por lo visto, pero César contestó más rápido. ¿Ok? Ahora sí, siguiente pregunta. Pregunta 2 de 10. ¿En qué proporción se incrementa el levantamiento, la sustentación, si la velocidad... Se duplica. Estamos hablando de la fórmula de sustentación. ¿En qué proporción se incrementa el levantamiento o sustentación si la velocidad de la aeronave se duplica? 17 segundos más. Les digo, son preguntas estándares. Yo no las redacté, a veces siento que se podían redactar mejor, pero son las preguntas estándar. ¿En qué proporción se incrementa el levantamiento si la velocidad se duplica? Ok, se cuadriplica, es la correcta. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver. Ok, les voy a explicar. Esta es una lámina de la NASA, no es la más bonita, pero es de la NASA, entonces vuelve a toda la credibilidad. Esta es la fórmula de sustentación. Okay? No te, no, en la aviación normalmente no vemos muchas fórmulas así complicadas, pero esta es la fórmula y es importante que entendamos por lo menos... Los ingredientes. La fórmula es una receta como una receta de pastel, y es importante saber por lo menos qué ingredientes tiene la sustentación, ¿no? El levantamiento. Una constante, que la constante siempre se usa en matemáticas cuando algo no se puede explicar. Entonces hay una, un factor, digamos, inexplicable que es una constante. Está la, la velocidad, v es velocity, al cuadrado, ¿ok? Este es el componente más importante. No voy a explicar toda la fórmula porque nos la daríamos mucho, pero acuérdense que el, que el componente más importante de la fórmula, o sea, lo que más genera sustentación de todo eh, es la velocidad. Otras cosas que generan sustentación es la densidad del aire, es el área, el tamaño y la forma de las alas, ¿no? Pero el, el único que tiene, que está elevado al cuadrado, quiere decir que por cada que se duplica aquí, por eso la respuesta es se cuadriplica. Por cada uno que avanza la velocidad, avanza en dos la sustentación. ¿okay? Si aquí lo duplicamos, se cuadriplica. Si aquí lo cuadriplicamos, lo octiplicamos. ¿okay? Entonces, aprende esa parte que el componente más importante de la sustentación, lo que más ayuda a que un avión vuele, es la velocidad del avión. Por supuesto, no es lo único, pero es lo que mayor peso tiene. ¿okay? Entonces, esa, esa es la respuesta. Vamos a la, a la siguiente. Bueno, vamos a ver cómo van ganando. Ok, César, Daniel, Mauricio y Fernando la tuvieron bien. César sigue arriba. No sé si sea César del. El, la semana pasada ganó un César, no sé si sea el mismo César, ese se va a adueñar del avión, ¿eh? O sea, se va, va a ser el máster. En el, en el, se va a poder ir a Acapulco con lo que se gane con lo que se ganó. Ok, siguiente. Pregunta 3 de 10. Se me olvidan acá los de Instagram, no los quiero olvidar. ¿Qué resistencia decrece si incrementa la velocidad? Hay un tipo de resistencia que decrece si incrementa la velocidad. La resistencia velodependiente, la resistencia parásita, la resistencia inducida. ¿Ok? Me quito para que lo vean los de Instagram y no estorbarles. 9 segundos. Resistencia que decrece. La velodependiente, la parásita, la inducida. Ok. Perfecto, la mayoría lo tuvo bien. La resistencia inducida. Vamos a. Ok, vamos a explicar es Esta gráfica también es muy conocida, es igual de la FIA, son de los libros de la FIA, no es gráfica mía. Pero pues, acuérdense, esta, esta gráfica los, los dos tipos de resistencia que hay, no, que componen. La resistencia inducida, que es la roja, y la resistencia parásita, que es la línea verde. ¿okay? Aquí vemos: esta está la resistencia, es esta parte, y la velocidad. Vemos que la resistencia eh, parásita, conforme va incrementando la velocidad, va incrementando la resistencia. En cuanto más rápido el avión, más resistencia. Esa es la que tiene que ver con el aire principalmente. Entre más rápido vaya un avión, más trabajo le va a costar mover el aire. ¿okay? No es lo mismo ir despacito que ir muy rápido. El aire empieza por las mismas propiedades de rigidez del aire. Eh, el, a mayor velocidad le cuesta más trabajo al avión moverse. Por eso los aviones supersónicos tienen una forma completamente diferente que la de nuestro avión Cessna 182. Por eso los jets comerciales tienen una forma completamente diferente. En cuanto más rápido sea el avión, más aerodinámico tiene que ser para evitar esta resistencia y no se vaya al infinito. Pero esta no era la pregunta. La pregunta es, ¿cuál eh, de las resistencias decrece si incrementa la velocidad? Esa, la respuesta, era la inducida. La inducida tiene que ver con el esfuerzo que hace el avión para mantenerse volando. ¿ok? Imagínense, eh, si el avión va muy despacito, el avión tiene que tener un ángulo de ataque grande, tiene que como que expandir sus alas para tratarse de agarrar de la mayor cantidad de aire posible, si va despacito, ¿ok? Imagínense el avión tratando de despegar pesado, como que se tiene que agarrar mucho del aire para poderse levantar. Pero conforme incrementa esa velocidad del avión, ya lo vimos en la fórmula de resistencia, el avión ya no tiene que tener un ángulo de ataque tan pronunciado, puede reducir su ángulo de ataque y por lo tanto... Eh, le va a costar menos trabajo, va a tener que agarrarse menos duro del aire, por decirlo de una manera muy coloquial, se va a tener que agarrar menos duro del aire y por lo tanto va a generar, me, generar menor resistencia. Por eso, por eso, o sea, entre más rápido, menos trabajo le cuesta al avión volar, o menos trabajo le, le cuesta al avión generar sustentación, y por eso, a mayor velocidad, la inducida decrece. Que Esta era la pregunta. Perfecto, vamos a la siguiente. Ah, que siempre se me olvida. Los líderes. ¡Ándale! César sigue. ¿Le van a ganar a César o no? Ahí viene Daniel atrás. Unos 500 puntitos atrás. Pero venga, ¿eh? Aunque el, el, el más rápido de esta, de, esta, de esta ronda fue el Capitán Galán, ¿no? Me gustan los nombres que ponen. Capitán Galán fue el más rápido, dice Fastest. Pero eh, pues lo que ha venido contestando César le ha venido sumando. Vamos a ver si lo van a lograr destronar. ¿okay? Eh, vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué se debe la resistencia de rozamiento? Así se llama. Hay diferentes tipos de resistencia, diferentes nombres, subnombres. ¿A qué se debe la de rozamiento? A la viscosidad y rugosidad del aire, al ángulo de ataque, a una falla del piloto. ¿A qué se debe la resistencia del rozamiento? 13 segundos más. Aprovecho para tomar agua. Ok. Están teniendo bastante buen nivel a la viscosidad y rugosidad del aire. Es correcto. Ok. Esto es la resistencia parásita de rozamiento. La resistencia de rozamiento es. Es un tipo, acuérdense que vimos hace, en la gráfica, vimos dos tipos de resistencia, la parásita y la inducida. Hay dos tipos. No más que eh, la, la parásita tiene subdivisiones o tiene subcaracterísticas o, o subnombres. ¿okay? Entonces, esto es, por eso se llama resistencia parásita de rozamiento. Hay diferentes tipos de resistencia eh, parásita, pero todos forman en la, en la gráfica de resistencia parásita, que es la que incrementa. Conforme va incrementando el aire. Y el arrozamiento es causado por la viscosidad del aire. Aunque no parezca, el aire es pegajoso. ¿no? Aunque puedas pensar que el aire es lo menos pegajoso por lo que tú vives aquí en la tierra, digamos, normal. El aire, como toda la, propiedad, toda la materia, tiene propiedad de viscosidad y es algo pegajoso. Entonces, cuando el avión va volando a velocidades rápida, como se acostumbra, el aire se va pegando en estas pequeñas. Eh, Deformaciones, digamos, en los tornillos literal, así, de, así de, de microscópico es, todo lo que genera rugosidad en la superficie del avión, eh, el aire se adhiere a eso y cuesta trabajo mover el avión, cuesta resistencia. Por eso, ahora es muy famoso los aviones en los que el fuselaje es de fibra de carbono, que es completito, una sola pieza, y no tiene estos pequeños tornillos, ¿no? Porque estos pequeños eh, tornillos generan resistencia. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la que se, es causada por la viscosidad del aire? Es la de rozamiento. Siguiente pregunta. Ah, no. Vamos a ver si César mantiene su liderazgo. Lo mantiene. Lo mantiene comiendo pan caliente. Ok. César está muy... Si sí tengo curiosidad de, de ver si es el César que ganó la vez pasada, porque trae todo el César, ¿eh? el indiscutible. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5 de 10, vamos a la mitad. Todavía, es más, hemos contestado 4 preguntas. Faltan 6 de contestar, incluyendo esta. Entonces, todavía por matemática hay oportunidad de que alguien le baje el puesto a César. No es por amarrar navajas. ¿Qué característica en el diseño del avión es el que genera la estabilidad en el eje longitudinal? Ay. ¿Qué característica en el diseño del avión es el que genera estabilidad en el eje longitudinal? 18 segundos. El establecedor longitudinal, el ángulo diedro del hada o la distribución del peso en el avión. Ok, 5, eh, fue la que más contestaron, pero 5 de 13, ¿no? 5, sí, 4, sí, 13. O sea, la mayoría lo tuvo mal. Vamos, como lo hemos hecho en otras preguntas, a explicar qué estamos preguntando aquí. Ok, ¿qué característica en el diseño del avión es la que genera la estabilidad en el eje longitudinal. Vamos a acordarnos que el eje longitudinal del avión, el avión tiene varios ejes, tiene longitudinal, transversal, el... ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Ah, eh, perdón, eh, se me olvidó. Ok, vamos a poner acá la explicación. Eh, efectivamente, es el eje longitudinal. El eje longitudinal es el que va a lo largo del avión, que, que empieza imaginario, obviamente. Que empieza en la nariz y sale en el empenaje o al revés, es el longitudinal. Entonces, ¿a qué me refiero con estabilidad? Hay un diseño en el avión que genera la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? ¿Cómo se comporta el avión ante cambios? ¿no? Eh, un avión estable positivo, un avión estable, es el avión el que por alguna razón, turbulencia o algo así, eh, hace un viraje y el avión solito regresa. Eso es lo que nos está preguntando, ¿qué característica en el eje longitudinal, que es el que es de frente, hace que el avión sea estable o inestable? Y es el ángulo diedro de las alas. El ángulo diedro, aunque tiene un nombre muy rimbombante, se refiere a la posición de las alas respecto al fuselaje. ¿okay? Aquí, eh, eh, los aviones civiles, todos, no conozco ningún avión civil, que no, cumpla, no cumple esa característica. Todos tienen el ángulo diedro positivo. Quiere decir que la parte del empenaje, que está en el empenaje, es la parte más baja, y conforme se empieza a alejar del empenaje, sube. ¿okay? En este avión modelo se igual y no se ve tanto, pero en esta foto se ve mejor. Déjame pongo. Fíjense en esta foto ahorita que lo ponga. De, del Piper. ¿okay? Vean cómo en la foto de abajo a la izquierda se ve claramente cómo. La parte del empenaje, la parte del fuselaje, es la parte más baja y va subiendo, ¿okay? el, el ala. Existe también, dejo mi avioncito aquí. Existe también, por supuesto, la estabilidad neutra, en el que el ala es completamente recta respecto al fuselaje, y existe la estabilidad negativa, en la que el, el ala baja, ¿okay? Uno de los aviones más famosos, el más grande, es el. el se me acaba de olvidar el nombre, que es, eh, lo acaban de destruir ahorita con la, con la guerra de, de Rusia, ¿no? No sé si supieron ese caso, una lástima, digo, es mucho más importante la vida humana, pero es una, era un avión ucraniano que se destruyó, era el más grande del mundo y está destruido. Ya los ucranianos dijeron que lo van a, lo van a reconstruir, pero bueno, era más grande que ese todavía y tenía una estabilidad negativa. Brevemente, porque no me quiero clavar mucho, ¿por qué los aviones civiles tienen estabilidad positiva? Porque tú quieres que un avión civil, el que va bajando un pasajero, el que va viajando una persona, si por alguna turbulencia o cualquier cosa, situación, se mini -distrae el piloto, lo que sea, el avión entra en un banqueo, tú quieres que el avión se regrese, ¿ok? Tú quieres que sea, eh, se, se llama ma maniobrabilidad, dificulta la maniobrabilidad. Porque si tratas de volar, de hacer un viraje tú con el control, el avión por naturaleza, por su característica, va a tratar de regresar y de volar siempre recto y nivelado. Esa ¿okay? es la maravilla de la ingeniería. ¿okay? Eh, sobre todo estos aviones dicen, si tú te desorientas, suelta el bastón, el avión solito, por sus características de diseño, va a regresar. Pero bueno, me voy al otro extremo. ¿Por qué entonces quisieras tener una estabilidad negativa? Cuando los aviones son muy grandes, como ya les dije, este, el avión va a luchar, a pesar de que el piloto esté haciendo un viraje, el avión por su forma va a luchar a regresarse. Eso representa una carga en el fuselaje. ¿okay? Si el avión se quiere enderezar y el piloto lo quiere chocar, representa una carga. No pasa nada porque son aviones chicos. Pero ¿qué pasa en estos aviones que son sumamente grandes? Que son enormes. Sería una carga enorme en el fuselaje si el piloto trata de hacer un viraje y aparte el avión trata de regresar, trata de contradecir al piloto, entonces en este tipo de cosas es al contrario, quieres que el avión te ayude entonces ante el mínimo el mínimo ¿cómo se llama? cambio de, de, del piloto que haga para hacer un viraje, el avión lo va a exagerar, o sea apenas tocas el avión lo va a exagerar, volar este tipo de aviones es a fuerza con computadora, una persona no podría estar eh, controlando, tiene que ser a fuerza con, con computadora e incluso los aviones de guerra, los chiquitos, los aviones de guerra también tienen este tipo de característica porque tienen que ser muy maniobrables. Ante la mínima entrada que dé el piloto, el avión tiene que ayudarle y no tratar de regresar, como es en este caso. ¿no? Eh, pero sí, es muy, si llega a fallar la computadora, el avión se cae. No hay manera que un humano tenga la capacidad de corregir inmediatamente esa exageración de los, de los aviones, de quererse salir de su, de su estabilidad. Entonces, bueno, no me quiero clavar mucho porque apenas vamos en las 5, espero les haya interesado esto, pero bueno. claro Esto no es clase, esto es nada más recordándonos un poquito, ¿no? Esta es la fórmula. Ya lo expliqué un poquito, pero esto es lo que hace. El, el ángulo de ataque es diferente. Como está inclinado hacia arriba, el ángulo de ataque es diferente a través del, del ala y lo tiende a regresar. No lo voy a explicar ahorita a detalle. Pero si quieren que les expliquen, me escriben o algo así, con gusto los puedo explicar. Vamos a ver cómo va. Si va, creo que es esa. Ándale. César y Jacob contestaron al mismo tiempo, pero la ventaja de César hace que le siga ganando, aunque Jacob se le pone atrasito. ¿Ok? Siguiente pregunta, vámonos. Pregunta 6 de 10. ¿Cuál de estos no genera sustentación? ¿Qué no genera sustentación? Ala con flujo laminar. No genera sustentación, ¿o sí? Pelota de tenis girando, no genera sustentación. Un globo de helio, no genera sustentación. ¿Qué no genera sustentación de esas tres? Siete segundos. Ok. Que no genera sustentación el globo de helio. ¿Ok? Son preguntas capciositas. Eh, esta, no, esta sí no es del CIA, esta sí es mía, pero te se las voy a explicar. Ok, acuérdense: un globo de helio es más ligero que el aire. Por lo tanto, no está generando sustentación, sencillamente está flotando. ¿Ok? Por eso no genera sustentación, aunque tú lo ves volar, digamos pero no está generando sustentación, sencillamente es más ligero que el aire y vuela, pero no por generar sustentación. La sustentación, por definición de la NASA, se genera al, al, un fluido al deflectar, al cambiar de rumbo, en este caso es el aire. El aire viene, choca, pega con el ala, cambia de rumbo y este, este golpe que da el aire con el ala, esto es lo que genera sustentación. El helio flota, no está generando sustentación. Estos son también una lámina de la NASA, no es la más bonita, pero es la de la NASA y por eso la usé, por la, por la credibilidad. Objects with lift, sustentación. Un ala con su flujo laminar, es lógico, eso lo sabemos. Una pelota girando y gracias a este, por eso se logra el efecto en el tenis o en el fútbol cuando las, las pelotas cambian de rumbo, porque la pelota va girando. Y avienta el aire de salida a la hora de girar, avienta el aire de salida hacia uno de los lados, y por eso se puede crear ese efecto. Entonces, pasa en el tenis, pasa en el fútbol, pasa en cualquier deporte con pelota, una pelota girando genera sustentación, deflecta el aire hacia otro lado y la pelota cambia de rumbo. Y lo mismo pasa con un cilindro rotando. ¿okay? Como les decía, la definición de la NASA es: la sustentación es la fuerza generada por el cambio de rumbo de un fluido en movimiento. los pongo para que lo alcancen a leer. Abajo, rojo. Lift is a force generated by turning a moving fluid. ¿Ok? Vamos al Siguiente... Ah, no, vamos a ver quién va ganando. No, se me olvida, es la parte importante, ¿va? No, César, pero es, o sea, es el... El de puros 10 de la clase, ¿verdad? O sea, no ha fallado una. O sea, desde el, la primera pregunta. Desde la primera pregunta, César se ha mantenido en el número. Nunca nos había pasado. Siempre están variando, pero César trae todo. Ok, vamos a la siguiente pregunta. En este video que vimos al principio, los que estaban ahí, ya los que vieron desde el principio lo expliqué. ¿Qué pudo haber pasado en este video? Lo pongo en. en lo pongo nuevamente quiero quitar no voy a poner todo el video nada más acuérdense qué fue lo que pasó viene el avión que va a revelar el sexo del bebé hace un pase bajo hace la finta entonces no nos revela el bebé se da la vuelta para hacer la finta y de repente vemos que cae a la laguna de Nichupté, de Nichupté en Cancún Okay. Esto fue hace menos de un año. Ok, bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ahorita lo vamos a poner. ¿Qué pudo haber pasado? Okay. La pregunta 7 de 10. ¿Qué le pasó al avión? ¿Qué le sucedió al avión en el accidente que acabamos de ver? volten a ver a su celular. Fue una falla de motor. Dejó de volar. Entró en desplome por descuido del piloto. O no se sabe, los aviones son impredecibles. ¿Qué, le, qué, le, ¿Qué creen ustedes que le pudo haber pasado a... Desgraciadamente no estamos haciendo ninguna burla, al contrario buscamos aprender de los errores de, de los demás. Pero ¿qué es lo más probable? ¿Falló el motor, entró en desplome por descuido del piloto, así se, se, se causan los desplomes, o no se sabe, los aviones son impredecibles? Ok, perfecto. Papita, qué bueno. Entró en desplome por el descuido del piloto. Sí, efectivamente. Los aviones no sobra, sobra decir que los aviones vuelan derecho, <laughs> digamos. Déjame. O sea, sobra de decir, es lógico, que los aviones, entre más derecho vuelen, digamos, mejor para ellos. ¿ok? Incluso esto empieza a cambiar el ángulo de ataque, esto empieza a cambiar el ángulo de ataque. Como mejor vuela un avión como está diseñado, es derecho. Vemos en el avión que el el avión trae una posición acá medio exótica, ¿no? Y así no vuelan los aviones, ¿no? Es una distracción porque el piloto seguramente, no lo culpo, es muy fácil, o sea, aquí está muy evidente por qué se distrajo, seguramente estaba viendo el barco, estaba midiendo, no sé qué cosa, se distrajo, pero es muy es fácil también que te distraigas, que los pilotos se distraigan buscando una pluma, eh, agarrando un agua, ¿no? Eso es por eso es lo importante, cuando estés volando solo, no quites. El, los ojos o de los instrumentos si estás volando por instrumentos o del exterior si estás volando, di para agarrar la pluma lo que no harías tú en el coche en la carretera, nunca agarrarías la, nunca voltearías para atrás o algo así en la carretera nunca quitas los, los ojos del camino también en los aviones ¿okay? por eso si sí, hay dos personas, hay dos pilotos aunque el otro no sepa volar eh, avión, dile oye, checa que el avión se mantenga recto y te distraes ¿okay? es muy fácil distraerle y es muy fácil que el avión en milésimas de segundo entre en una, en una posición no deseada. Okay, entonces, efectivamente, entró en desplome por descuido. Ok, vamos a ver cómo va. Nos quiero tapar. Todos contestaron rápido, no lo suficientemente rápido para ganarle a César. Ok, siguiente pregunta. Vamos ya de salida, 8 de 10. ¿Qué horas son? Ah, está bien, no, no, no me gusta tardarme tanto. Las siguientes fuerzas, levantamiento, con dos, componen con dos componentes, uno horizontal y otra vertical, peso, tracción, resistencia al avance y fuerza centrífuga, se dan cuando el avión va en ascenso, cuando el avión va en viraje o cuando el avión va vuelo recto y nivelado. ¿Cuándo pasan todas las fuerzas a final de cuentas? O sea, ¿en qué momento suceden todas las fuerzas dentro de, del fuselaje del avión? ¿Cuando va en ascenso, cuando va en viraje? o cuando va en vuelo recto y nivelado. Ok, miren aquí la tuvieron gran vamos a ver si César vamos a ver vamos a ver si vamos a ver si César es de estas dos personas que lo tuvo bien. Okay, vamos a ver si el número dos puede ser que la haya ganado. Vamos a ver la explicación. De lo que le estoy diciendo. Otra vez, esta gráfica no es necesariamente mía. ¿okay? Vamos a empezar en la parte número uno. ¿okay? La parte número uno es esta, que se llama la fuerza centrífuga, que es la resistencia al cambio de dirección. Vamos a tratarlo de explicar con nuestro avioncito. Ustedes se imaginan, el avión viene volando pues, rápido, aunque sea un avión lento, viene volando rápido, y en eso cambia de dirección. Hay partes del avión, tu cuerpo, todo, que por naturaleza se va por física, no por naturaleza, por física se va a resistir al cambio. Así que el avión viene y da la vuelta, va a haber parte del avión que se quiera seguir de frente. Esa, esa resistencia al cambio se llama fuerza centrífuga, que es la fuerza que te saca del, del centro de la vuelta. Entonces viene, das la vuelta hasta sientes la cabeza. ¿no? En un avión no debes sentir eso, pues se, llama vuelo, eh, se llama un viraje coordinado. En los coches sí lo sientes, en un avión no debes sentir eso de que se te sale la cabeza, pero no vamos a... Entrar en tema, pero siempre surge, la, siempre existe la fuerza centrífuga, ¿okay? Que es la número uno, que es el punto número uno, que es el que te saca. También sucede la fuerza centrípeta, que obliga al cambio de dirección, que es la 2. ¿okay? No me voy a meter ahorita de cómo da vueltas un avión, lo, lo explicamos en nuestros cursos mejor, pero realmente lo que está su sucediendo en un viraje es que se está quedando atrás el ala de adentro del giro. O si en, este, en este caso está dando vuelta a la izquierda. por por aerodinámica, por, los, por las superficies de control del avión, el, el ala de atrás se queda y lo demás avanza. Entonces, eso es lo que genera. Entonces, esta parte, como se está quedando una parte de atrás del avión literalmente y está obligando al, al giro, esto es la fuerza centrípeta que es lo que hace que el avión gire. Queda número dos. El número tres, sustentación, siempre es, es perpendicular alejándose de la Tierra. La sustentación siempre se considera. Eh, perpendicular, alejándose de la gravedad de la Tierra, y por último la cuarta fuerza, el peso, el peso siempre está hacia abajo. En un viraje surgen, digamos, por decirlo de una manera coloquial, surgen, surgen dos fuerzas adicionales, que es la sustentación resultante y es la carga. ¿okay? La carga se mide con fuerzas G. ¿okay? Eh, no me voy a meter mucho detalle, pero las fuerzas G. Por eso un avión, hay, hay, hay aviones que no están diseñados para hacer acrobacias. Las acrobacias son características por dar vueltas muy cerradas. Pero al generar una vuelta muy cerrada, generas una fuerza G muy alta y podrías romper el avión. Entonces, eh, los aviones tienen su límite de fuerzas G. ¿okay? Este es de 4, que es muchísimo. O sea, estuve, he, he leído accidentes que el cuerpo humano aguanta menos que el avión, en este tipo de aviones. Pero, pero aún así, no puedes hacer virajes muy pronunciados, no puedes exceder las fuerzas G o las cargas a las que está diseñado el avión. ¿okay? Siguiente. Vamos a ver si César... Ah, la César sí la tuvo bien. O sea, sí la tuvo bien y Capitán Galán empezó abajo. ¿eh? Capitán Galán empezó por acá y está ya en segundo lugar. Pues creo que está medio separado, así de ojo de buen cubero, creo que está medio separado de César. Pero bueno, Capitán Galán se, se levantó. Ok. Creo que ya nada más quedan uno o dos preguntas. Vamos a ver. 9 de 10, quedan dos. Queda la 9 y queda la 10. ¿Qué es lo primero que debes hacer para recuperarte de una entrada en pérdida? Jalar el bastón para subir la nariz y no seguir perdiendo altura. Empujar el bastón para intercambiar altitud por velocidad. Avisar intenciones al controlador aéreo. Si estás entrando en pérdida, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, ¿cuál, qué, ¿qué son las cosas que tienes que hacer para dejar de entrar en pérdida? Jalar el bastón para subir y no perder altura. Empujar el bastón para bajar, intercambiar altura por velocidad. O avisar al controlador aéreo. Ok. Muy bien. La mayoría lo tuvo bien. Estos cuatro aguados. Espero que sean los que no han estudiado aviación. Porque si estás entrando en pérdida. ¿Qué es entrar en pérdida? Lo voy a explicar, a ver si viene una grafiquita. Ok, va, el procedimiento. Lo primero que tienes que hacer, como decía, es bajar de inmediato y firme la nariz. Ok? Después es incrementar potencia y después son los alerones neutrales. Lo, ya no me quiero tardar tanto, pero les voy a explicar. Si está entrando en pérdida, como les dije, para que el avión vuele tiene que pasar el aire, la, el flujo laminar ordenadito por las alas. Ok? Pero si incrementaste mucho el ángulo de ataque, ustedes son el aire allá enfrente, el aire está pegando de este lado y no está fluyendo de manera ordenada, acá está causando un caos, esto se está convirtiendo en una pared prácticamente. Así vuela, así el aire pasa bonito, perfecto, pero si lo pones así, el aire se rompe en diferentes formas y no vuela. Esto se llama, y empieza a caer en sustentación y entra en pérdida. Eso es. Entonces, si el avión está así, los que contestaron jalar el bastón, lo que van a hacer es que va Es la naturaleza humana, si ves que tu avión está bajando... Y naturaleza humana lo que vas a hacer es jalar el bastón para subir, pero tienes que entender justamente cómo funciona la aerodinámica. Si tú estás así y lo, vuel y lo subes más, causas peor el accidente. ¿okay? Entonces, si el avión está entrando en pérdida, lo que tienes que hacer es empujar el bastón para bajar la nariz y empiece a entrar, intercambiar altitud por velocidad y empiece otra vez el, el flujo laminar. Esa es la más importante. Ahora, ¿cómo vas a ayudar a que pase por aquí más aire todavía, exista mayor flujo laminar? Pues incrementando la potencia, vas a hacer que el avión se acelere y los alerones neutrales. No quieres entrar en pérdida e ir bajando así, porque además pasa exactamente y se ve exactamente como le pasó al piloto de Nchute en Cancún, que cae torcido. ¿okay? A esa altura ya no hay manera, es sumamente. Creo que pierdes al menos 500 pies en, una, en un ejercicio de esto. Eh. Entonces, estaba tan baja altura que ya no había manera, la verdad es que no había manera eh, para recuperar ese avión. Pero bueno, en este caso la orden neutrales es eso. Entonces, si entras en pérdida, bajas la nariz, incrementas potencia y pones el avión en neutral. ¿Okay? Perfecto. Está bien fácil, César la tuvo que haber tenido bien. La tuvo bien, no fue el más rápido, Capitán Galán contestó, ah no, sí contestó un poquito más rápido César. Ok, y vamos a la última pregunta. Ese César, eh, lo va a lo voy a invitar de instructor? Fíjate. Ok. El punto de inflexión, ah, fíjate que no estaba, el, el punto de inflexión en el cual se cruzan los tres ejes del avión es el punto medio angular, centro de presión, centro de gravedad. El punto de inflexión en el cual se cruzan los tres ejes del avión es el Punto medio angular, centro de presión o centro de gravedad. Ok, centro de gravedad. Eso es, es lo que les decía, ¿no? Es el punto de inflexión. Creo que la. Que, creo que hace rato que expliqué mi. Lo del punto de. No, no estaba grabando la. No puse la cámara adecuada, ¿eh? Creo que. Creo que no salió, ¿no? Bueno, se los digo rápido por si me da curiosidad. Rápido. Por si no, ¿ok? Ya luego veré si sí. El avión vuela así. Si hay un ángulo de ataque excesivo, el avión. Las alas no generan sustentación así. Entonces lo que tienes que hacer es empujar el bastón para bajar la nariz. No lo quieres jalar porque incrementas todavía más. El, el ángulo de ataque e incrementas más el desplome. Eso es, espero que lo haya, haya puesto bien la cámara. Pero bueno, aquí como Enrique está mandando mensajes, le valió. Esa es la pregunta pasada, vamos a ver esta. El punto de inflexión donde eh, funcionan todos los ejes de los aviones es el centro de gravedad. ¿A qué se refiere? Como les dije, existe el eje lateral que va de lado a lado del ala y es lo que genera el cabeceo. ¿OK? Nariz arriba, nariz abajo, se genera en el eje eh, lateral. Existe el eje longitudinal, que es una de las preguntas pasadas, que es el que va de la nariz al empenaje, a la cola del avión. Y este es el que genera el alabeo. ¿OK? El primero genera el cabeceo, nariz arriba, nariz abajo. El longitudinal, el alabeo. Y el otro eje es el vertical, que es el que cruza de arriba hacia abajo, que eh, genera la guiñada, que es. Digamos en su propio eje. Donde se juntan, en, la, en el punto imaginario donde se juntan los tres, aquí, aquí y acá, donde se juntan los tres, es el centro de gravedad. Es este. ¿Por qué se llama punto de inflexión? Vamos a suponer que el centro de gravedad es mi, mi, mi dedo, va a ser como por aquí, según, digo, no lo va a detener, pero es aquí. Por eso es importante el centro de gravedad y que esté dentro de los márgenes permitidos. Porque es el punto de inflexión, la palabra inflexión. Porque si la nariz baja, todo lo que está enfrente del centro de gravedad baja. Pero todo lo que está atrás del centro de gravedad está subiendo, se dan cuenta. Aquí ya lo estoy viendo bien. Entonces, ese es el punto de inflexión, porque si la nariz baja, del centro de gravedad hacia adelante, todo baja, y del centro de gravedad hacia atrás todo sube, está subiendo la nariz. ¿OK? Lo mismo pasa con el alabeo. ¿OK? Si hay un alabeo a la izquierda, todo lo que está del lado izquierdo del punto del centro de gravedad eh, baja y todo lo demás sube, es por ser un punto de inflexión y cuál otro me falta el longitud ah, el, el lateral el de aquí ¿okay? lo mismo y donde se junta es el centro de gravedad aquí aquí lo detengo no, este ya lo hice ok este ya lo hice y me falta ah el el, el de guiñada ok es este mismo si la parte de adelante va a la izquierda, la parte de atrás va a la derecha. Si la parte de atrás va a la izquierda, la parte de adelante va a la derecha. Y todo eso sucede, todo eso sucede exactamente en el centro de gravedad. Por eso es importante que esté dentro de los márgenes. ¿Ok? Espero haya quedado claro esa parte. Digo, esto es un jueguito alegre, no me puedo clavar mucho en los términos, pero claro que lo podríamos hacer. Vamos a ver. Fíjate que Guillermo contestó más rápido que César, pero no va a ser suficiente para derrocar a César. César fue el ganador. César, tómale screenshot a tu celular y mándame eh, a mi WhatsApp. Aquí tengo, vamos a ver, en la cámara, uno pleca Alejandro. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Ah? Ahí está, ¿eh? perfecto. César, si, si, si eres tú el de la semana pasada... Ya sabes dónde mandarlo, ya tienes ahora dos horas. Si es otro César, bueno, ya un César de la semana pasada tiene su vuelo y eh, un César nuevo. Toma el screenshot, se ve muy fácil porque en tu celular dice you are the winner, ¿ok? Entonces lo mandas. Eh, pues creo que es todo. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido, espero hayan despertado su interés por seguir aprendiendo. Lo vamos a hacer todos los miércoles. Si les gustó, nos vemos el próximo miércoles. Como ven, es completamente gratuito, divertido. Y pues iremos teniendo diferentes invitados y preguntas, ¿ok? Pero sin más, muchas felicidades, César. A todos, capitán, buenísimo, todos. Perfecto, Edith. 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 O sea, hasta abajo, ¿no? Perfecto. Bueno, este, saludos. Muchas gracias por estar. Y estamos en contacto. Aquí está mi, mi, mi WhatsApp. Aquí está mi WhatsApp. Escríbanme. Para cualquier cosa, dudas. Vamos a sacar el curso en línea en la próxima semana. Entonces, esto es una muy buena manera para practicar todo esto. Ahí sí, en el curso en línea, ahí sí me meto a detalle para que lo entiendan perfecto, tanto como lo entiendo yo, o mejor. Nos vemos. De veras, muchas gracias. Estamos en contacto. Escríbanme cualquier cosa.